tardes, queridas amigas y amigos. Espero que se encuentren bien de salud. Les doy la bienvenida en la cocina de Mamá Beli. El día de hoy, amigas, prepararemos unos riquísimos tamales para nuestros difuntos, que son los tamalitos de calabaza con camarón. Estos tamalitos de calabaza son especialmente para nuestros niños difuntos. Son simples, que se les pone el 31 a mediodía que ellos llegan a comer y ya les ponemos en altar calientitos. No llevan chile, son especialmente para nuestros difuntos. Y los ingredientes son, amigas, especialmente la masa, tengo un kilo. Una calabacita chiquitita, mira, aquí la tengo, como de medio kilo. Aquí tengo medio cuarto de camarón seco. Lo voy a enjuagar, luego lo voy a dejar remojado un ratito en lo que yo preparo lo demás. Yo aquí tengo 100 gramos de pipián, mira, ya está tostado. 4 tomatitos rojos, 100 gramos de ajonjolín, un manojito de cilantro, el acollo, que en otras partes le llaman hoja santa, 200 gramos de manteca, sal al gusto. Aquí mis hojas de plátano, mi agua con que voy a preparar mi masa. Primer paso, amigas, voy a enjuagar mi camarón. Mira, voy a enjuagarlo. Y en lo que se queda remojado hay unos 10 minutos, yo voy a preparar todo en la cazuela. Voy a moler el tomate, voy a moler el pipián, el ajonjolín. Y ahorita les enseño ya cuando tengo todo listo. Mira, estoy remojando el camarón. Lo estoy remojando, le voy a echar otra poquita de agua. Luego de ahí voy a poquito nomás. Voy a vaciar la calabaza, ya la tengo picada. Ya lo vamos a echar aquí. Voy a moler mis tomates, amiga. Y entre el tomate voy a vaciar el ajonjolín, el pipián, para molerlo. Y amigas, mira, le voy a echar... Mi cilantro ya está limpio. La patita del cilantro le voy a moler. Y esto se lo voy a picar. Ahorita les muestro, ya picado y el otro ya molido. La hoja santa, le voy a moler esto y esto se lo voy a picar, para que le dé sabor. Aquí tengo molido ya el pipián, el ajonjolín y los trocitos de cilantro también se lo molí. Y las ramas, mira, lo piqué. Si ustedes quieren echarle unos, dos, tres chiles, que si no hay niños, por respeto, ¿verdad? Decimos que es para el altar por los niños difuntos chicos. Pero a veces ya no tenemos niños chicos y queremos comer. Tenemos que comer, entonces si ustedes quieren, le echan un chichote, dos chichotes, depende de ustedes cómo coman de chile. La hoja santa, le piqué una hoja y una hoja le molí. Ahí ya va todo revuelto, la hoja santa, el cilantro. Y ahorita le vamos a vaciar a los camarones. Le vamos a vaciar todo. Vamos a vaciar el cilantro. Le vamos a vaciar tantita manteca. Y el otro poco es para echarle a la masa. Es para que tenga su sabor. Si ustedes no comen manteca, échenle aceite. O como quiera, este tiene su buen sabor. Si no quieren, no le echan ni aceite. Tiene el sabor por los camaroncitos. Ya ve que los camarones están ricos. Voy a enjuagar mi cazuelita y lo voy a echar aquí. Y le echamos sal al gusto. Mira. Aquí mis hojas de plátano, mi agua con que voy a preparar mi masa. Está crudo, mira qué bonito se ve. Y eso que está crudo, te vamos a envolver y vamos a preparar la masa ahorita. Vamos a preparar nuestra masa. Mucho. Es un kilo. A revolverlo con la mano y le vamos a echar salecita también a la masa. Al último le echamos la mantequita que le vamos a echar. Si ustedes no le quieren echar manteca, como les digo, si no comen la mantequita, el aceitito. Sí.
Ya quedó, amigas, mira. Aquí quedó ya el camaroncito. El camaroncito ya quedó, amigas. Mira, ya nomás vamos a quedar con la masa, que ya nomás le vamos a echar la manteca que le voy a echar. Mira, poquito, no mucho. Como les digo, amigas, mira, yo firmé el video de los tamales aguados de cuchara. Yo me acordé después que hay muchas amigas que no pueden envolver la masa aguada, pero no hay problema, mira, se puede amasar bien la masa con la minsa, echarle su sal, todo, y conforme ellos puedan embarrarlos, como yo les enseñé del tamal guisado que se embarra, así pueden hacerlo. No batallen. Mientras tenga manteca, sal y bien revueltos, salen como los pintitos de frijoles, los bocolitos de frijol. Ya, amigas, mira, vamos a envolver. Yo, como les digo, ustedes quieren hacer los tamalitos y no pueden, hagan la masa durita, pero con el sabor de echarle la mantequita, no, para que no estén batallando. Mira, esto es así, como los tamales normales, como los tamales de cuchara que envolvemos, es lo mismo. Mira, aquí están los tamalitos. El primer tamalito. Ahí está la cruz. Estamos envolviendo, amigas. Y ya les muestro cuando terminemos para tapar nuestra olla. Este es rapidito. Los tamalitos de camarón. El primer tamalito. Ahí está la cruz. Seguimos envolviendo, amigas. Y ya les muestro cuando terminemos para tapar nuestra olla. Este es rapidito. Los tamalitos de camarón son muy sabrosos. Y es el último tamalito que vamos a envolver de camarón. Ya vamos a a poner la olla, ya terminamos. Mira. Y es el último, ya vamos a tapar. Ya lo voy a tapar con las hojas. Ya lo tapamos, amigas, mira. Ya vamos a poner a la lumbre. Una hora y media para que se cosa bien la calabacita. Fuego lento. Para que no hierva mucho, 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 que esté ahí. Hora y media. Ya quedaron los tamalitos, amigas y amigos, mira, los tamalitos de camarón, qué deliciosos. La que mamá Beni les mostró a la receta. Mira qué ricos. Como les digo, ahorita hay que aprovechar todos santos, hay que hacerlos y lo prueban, qué ricos están. Para los niños, amigas, mira, qué rico. Ahí quedó, amigas y amigos, mira, qué delicioso tamal. Están riquísimos. Y no es que porque me las hice yo. Prueben, háganlos y pruébenlos. Es todo, amigas. Espero que les haya gustado la receta de mamá Beni. Hagan estos tamalitos. Están deliciosos. Que estén bien. Que Dios me las bendiga. Y compartan video de mamá Beni. Hasta luego. Hasta Charlie.